Para mí, ser músico y ser humano son una misma cosa. Más que el nivel técnico de la gente con la que trabajo, me interesa ver cómo combinan sus vidas con la música y cuánto nivel de sinceridad hay en lo que hacen. No importa si son músicos virtuosos o si son músicos que solo tocan con tres acordes o algo así. Silla, el reloj, la piel, con la limpieza, el alma le irá. Cuántos desgarros de caprichos del querer, susurra el viento, dueño del tiempo y sigue sin parar. La trova en sí es un camino, claro, con sus propias características especiales y mágicas. Tiene melodías, armonías, poesías, gritos, llantos, tristezas, alegrías. Cada país tiene su propia forma de hacer trova y cada persona tiene su propia forma de entenderla y de vivirla. Claro que para mí más que un camino es el camino. Siento el Lo que a mí me gusta de la música es que es infinita, que si tú aprendes en la dirección adecuada, nunca vas a tocar techo. O sea, siempre vas a tener la necesidad de aprender y desarrollarte. Yo creo que la llamada creación es más bien como desarrollo. Uno no crea nada, uno no inventa nada del aire. Mis canciones son el reflejo de todos mis sentimientos, conscientes e inconscientes. Normalmente hay más de mí en los temas de lo que yo pudiera explicar o contar. La decisión de ser músico, yo la tomé cuando ya lo era. O sea, cuando ya era demasiado tarde para no serlo. La primera guitarra que yo tuve fue prestada de un amigo. La tuve una semana y después cuando tuve que devolverla, me quedó como un vacío así por dentro y estuve meses reuniendo para comprarme otra. Pero aunque me he comprado ya varias guitarras, aún me queda ese recuerdo de la primera. Hay un lugar de llanto con disfraz de melodía, lugar de jijiji y sinceridad perdida, sitio de lenguas descalzas donde el humo no te priva y un fuego que está tan dentro, mejor dicho, que está arriba. Después de intentar varias veces hacer grupos y tocar con varios músicos, o sea, tratar de llegar a otro nivel de comunicación, me di cuenta que esto es mucho más difícil de lo que parece. O sea, para uno estar claro y conectar con una segunda o una tercera persona, también, o sea, lo primero que debería hacer es conectarse mucho mejor con uno mismo. Entonces, esto fue una de las cosas que me ha llevado a hacer carrera de cantautor. Siempre al principio temblando la voz, me olvido de que es igual. Mi madre me da su filosofía, de todas formas van a hablar. Ya en la mitad se fueron las cadenas, todo marcha solo. Ya no me quiero bajar, no me quiero bajar. Yo canto mis canciones, siento que me conecto con el mundo a otro nivel, que el tiempo no pasa, que no hay apuro por llegar a ninguna parte. Y también o sea, tengo la sensación de que en ese momento
y en ese lugar es el sitio en donde quiero estar. Es igual si hay 30 o 300 personas escuchando o si solo estoy yo. El sentimiento es el mismo. Parece que el mundo ya está lleno de mensajes suficientemente buenos con los cuales trabajar. De hecho, me parece que la mayoría de los problemas que hay ahora en la actualidad son porque no hemos trabajado con el material básico de conocimiento que hay ya en el mundo hace miles de años. Normalmente yo canto para conectarme con estas cosas, para funcionar un poquito como puente y que la gente también se conecte con estas cosas. Pero el mensaje ya está. Yo solo repito con mis palabras lo que ya está. Y creo que esto es el granito de arena quizás que me toca a mí aportar. Repetir estas verdades con mis palabras y mis melodías.